Good afternoon. Welcome to your channel, English para tu vida. In the class of today, we are going to talk about a little bit about the future. When we talk about the future, we talk about our plans, we talk about our intentions, and in that case, we are going to use the tense that is going to. Bienvenido a tu canal Inglés para tu vida. Cuando hablamos de nuestros planes a futuro y nuestras intenciones, estamos hablando del tiempo verbal going to. Cuando ya tenemos algo estructurado, algo que vamos a hacer, algo ya planeado. Okay? Over here I have some information. The future in English, right? The future in English going to. We use going to, right? When we talk about plans that we have for the future. Y ahí ven un día nada más de una agenda, como un ejemplo, as an example, you have here Monday 23rd, lunes 23, right? Monday 23rd, 8 o'clock, go to the beach. Monday 23rd, 8 o'clock, go to the beach. Suponiendo que ese sea lo que tenemos agendado, lo que tenemos preparado en nuestra agenda, para el lunes 23 a las 8 de la mañana tenemos que vamos a ir a la playa. Ya que eso es un plan, puesto que está en nuestra agenda, ¿qué tiempo verbal vamos a utilizar? Vamos a utilizar going to y nos queda la oración que tenemos debajo que dice I'm going to go to the beach on Monday 23rd at 8 a.m. Let's repeat. I'm going to go. I'm going to go to the beach. I'm going to go to the beach on Monday 23rd at 8 o'clock. Right? Voy a ir a la playa el lunes 23 a las 8 de la mañana. ¿Por qué utilizamos going to? Porque lo tenemos en nuestra agenda como un plan. Right? Mm-hmm. Over here, I have more examples. Right, of this agenda, right? I have Tuesday the 24th, Wednesday the 25th, right? Thursday the 26th, Friday the 27th, and Saturday the 28th. Suponiendo que esta sea la semana que viene y esta sea mi agenda, tengo diferentes actividades para los diferentes días, right? For example, ¿qué tenemos por aquí? Para el Tuesday 24th, para el martes 24, 10 a.m., go to the supermarket. Pueden ver ahí. En el caso de Wednesday 25th, para el miércoles 25 a la 1, tenemos have lunch with Ted. What do we have for Thursday 26 at 2 p.m.? Study English. I have study English. Friday the 27th at 4 o'clock. Have lunch with Kathy. Have lunch with Kathy. And finally, Saturday the 28th, 7 a.m. Play tennis with a friend. Right? Con la información que tenemos en esta agenda imaginaria, vamos a completar oraciones, right? En nuestro siguiente video vamos a completar oraciones, pero aquí tenemos el ejemplo de lo que vamos a hacer el primer día. Pueden ver allí, on Tuesday the 24th, I'm going to go to the supermarket at 10 a.m. Let's do the repetition of the example. On Tuesday 24th, I'm going to go to the supermarket at 10 a.m., right? Ahora vamos a completar on Wednesday 25th, on Thursday, on Friday, and on Saturday. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, right? Para hacerlo con calma. Thank you very much for your attention. No olvide de suscribirse a este su canal Inglés para tu vida.
darle clic al botón de me gusta y nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando este interesante e importante tema. ¡Bye!